En cualquier caso, el viernes inauguramos este espectacular mural de Bategasore, que es un himno a la construcción democrática de 1900 a 1930, a través de la figura ascendente del mayor estadista de nuestra historia. Esto es un cuadro con muchas lecturas. La primera es cómo se rejuveneció la casa, ¿no? Pero a partir de allí, luego vendrán otras lecturas que iremos haciendo, porque esto es el núcleo esencial de lo que es el partido y el vallismo. Les quería contar esto, y hoy tenemos el homenaje a la medicina en la figura de este hombre imponente que fue el doctor Soca, que bueno, los médicos lo podrán explicar mejor que yo. Yo lo único que les digo es que cuando uno mira esa época, bueno, era otra política, ¿no? Era otra política, pero digamos en el año 11, la lista de diputados la encabezaba Soca, era José Enrique Rodó, el procesalista Eugenio Lagarmilla, el fundador del Instituto de Ciego Cachón, Jacobo Arola Acevedo, el hijo y continuador de la obra de José Pedro, Juan Pedro Castro y Américo Ricaldón. Esa era la lista de diputados por Montevideo, para vergüenza nuestra, ¿no? Así que bueno, esto era previo al acto que iba a comenzar ahora. Muy bienvenidos a la Casa del Partido Colorado. En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio, en este cierre de actividades, procederemos a un especial homenaje al doctor Francisco Soca. Previo, y tal como lo mencionáramos en la primera jornada, en donde se inauguró la obra de Bategasore, Los Tres Valles, el Día del Patrimonio fue instituido durante la segunda presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, hoy nuestro secretario general del Partido Colorado. Este homenaje al doctor Francisco Soca estará a cargo de destacados profesionales vinculados a la medicina y a su historia. Me refiero a los doctores Pedro Coyunián, Ignacio Morín y Diego García. En primera instancia, vamos a descubrir un retrato del doctor Francisco Soca, para cual le vamos a pedir que nos ayuden sus descendientes, los hermanos Eduardo y Susana Loedel.